Tina's brother. Hello, hello. Good evening, everybody. Hi. Hi. Hello. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Is everything okay? ¿Todo bien por ahí? Very good. Muy bien. Un gusto saludarles. Espero que estén bien, que la estén pasando genial. Así que, pues, damos inicio. We'll start today with our classes. So, welcome you all for this special time. And, as every single class, we always like have the energy and the motivation to continue. Como cada día, pues una de las estrategias del inglés es para que lo podamos aprender más rápido, tenemos que estar constantemente estudiándolo, constantemente, constantemente. Y pues en inglés, pues se adquiere mucho mejor. Así que that's one of the strategies we have for starting our class. So welcome you all. And also we have a lot of things to do and to study and practice. We will study two different topics today that we will develop for this class. Entonces, pues tenemos ahí dos temas que vamos a compartir este día y hacer algo. Bien, así que pues ya se están incorporando los demás. And let's see. I think we're going to start. ¿Qué dicen? ¿Iniciamos ya? Let's get ready. Let's go, teacher. Excellent. Yes, teacher, ready. Perfect. That's good. So I'm going to use my, I'm going to switch to my headphones because it's much better now. Okay, so let's start today with the topic. Before that we start, I just want to ask you, what do you remember about the class? ¿Qué hicimos en la clase anterior? ¿Qué hicimos? What do you remember? What topics we started? Y recuerden refresh the possessive adjectives. Okay. Possessive pronouns. Possessive adjectives and possessive pronouns, right? We differentiate it. Entonces decíamos que los possessive adjectives, los possessive adjectives son aquellos cuando iniciamos con my, your, his, her, its, our, and their, right? Los famosos possessive adjectives. Y luego teníamos los possessive pronouns, right? Y eran los possessive pronouns, class mine, yours, his, hers, its, ours, and theirs. Let's present now the following topic. Well, let's start today with the next topic. So I just want to encourage you to get ready. Ese tema que vamos a estudiar, quiero que lo pongan mucha atención porque este es un tema muy importante y yo se los digo. Así que, ok, ¿estamos listos? Yes, let's begin. Vamos con la estructura general. The main topic it will be present continuous, that is going to be. Vamos a estudiar también un possessive y luego el present continuous. Let's see, veamos el primer ejercicio. The first we have here. And also in this class, you will learn the present continuous. Estudiaremos lo que es el presente continuo. Let's see here. Let's go with the next one. Vamos a estudiar un poquito acerca de los possessives. Si ustedes se fijan, quiero que veamos esto. Esto es importante. Vayan tomando nota, tengan su cuaderno con ustedes y hagan todas las preguntas necesarias, porque este es un tema de los que se ocupa mucho en el inglés, en la forma de speaking. So it's very important that you study this topic. Recuerden también tener sus cámaras encendidas. Hay varios acá que no tienen las cámaras encendidas. Son muy pocos los que las tienen. Y por aquí yo veo los nombres de las personas pues, que tienen su cámara encendida. Así que espero pues, que podamos también tener esa indicación que se nos ha dado a través de INSAFOR y de Inglés Corporativo. Al llegar a casa, la enciendo. Okay, good. Thanks. All right, let's go with the topic.
Vamos a hablar acerca de los possessives. Ustedes podrán decir, ok, pero vemos que hay un possessive. ¿Qué era un possessive? Son los posesivos. Pero vemos esto que es una S y vemos que hay como un estilo comita. A esto en inglés se le llama apóstrofe, que en inglés es apostrophe. Entonces, cuando hablamos de un possessive, vemos que hay una S y un apóstrofe. Esto en inglés lo ocupamos todo el tiempo. Entonces, pero también vemos al lado derecho que hay un apóstrofe. Hoy el apóstrofe está antes y luego está una S. You're like, what is that, teacher? Can you explain me that? Esta S nos va a significar un posesivo. Posesivo singular y posesivo plural. Pero para que entremos en calor, porque ya con esto de la lluvia tenemos que entrar en calor con este tema. Así que vamos con el primero. Vamos con los singular nouns. Aquí tenemos el primero. Look at this. Miren, están los singular nouns. ¿Qué significa boy? Chico. Okay. Chico. Chico. Entonces, iniciamos con una palabra. Let's see. Vamos a ver. Vemos que dice boys. Y luego está la apóstrofe. Está la apóstrofe boys. Veamos ahí. Le vamos a agregar la apóstrofe y una S. Ahí está. Entonces, ahora, ya a la par dice the boy's bicycle is blue. Entonces, vemos que está boys y vemos que está el apóstrofe y la S. Entonces, it says, it belongs to the boy. Cuando nosotros usamos este posesivo, este me indica a mí que hay un orden. Yo digo, en vez de decir the bicycle of the boy, o sea, la bicicleta del chico, yo digo the boy's bicycle. Y es como que dijéramos la bicicleta del chico. Pero el apóstrofe nos hace este cambio. ¿Verdad? Es como que yo dijera, the bicycle of the boy. O sea, la bicicleta del chico. Entonces, yo uso los posesivos y yo digo, the boy's bicycle. Entonces, bicycle va al final, digamos aquí, y boy's va antes. Entonces, a eso se le llama posesivos. ¿Por qué lo usamos? Porque nos demuestra una posesión. Me está diciendo que esto pertenece al chico. Miren qué bonito eso, qué interesante. Eso es como para que vayamos entrando en calor de qué se va a tratar este posesivo. Luego, vámonos con los plurales. ¿Y si no es un chico, sino que son chicos en plural? Entonces vemos que ahí dice boys, o sea que son chicos. Entonces vemos que está la S porque la S es plural. Para decir chicos, y luego está aquí un apóstrofe, miren. O sea, ya cambió. Entonces, este es para los plurales. La P es para los plurales. And also, este, el apóstrofe y la S es para singulares. Miren, qué interesante. Ahora veamos el ejemplo de los boys. Dice, the boys' bicycles are blue. The boys' bicycles are blue. Por ahí creo que es un micrófono activado. Jacqueline. I think Jacqueline has them activated. O no sé. I don't know what happened there. Jacqueline, ¿está ahí? Okay, well, it's gone. All right. Tenemos, por ejemplo, the boys' bicycles are blue. Entonces, vemos que acá está la S, porque como boys es plural, y ahí luego pues está el apóstrofe. Y luego viene bicicletas. Y la oración va a decir la bicicleta de los chicos. Entonces decimos the boys' bicycles, porque me está generando una posesión. Entonces dice, they belong to the boys. Estos pertenecen a los chicos. Entonces, vemos ahí cómo va funcionando el posesivo, ¿verdad? Que va generando posesión. Y dice acá, que es la siguiente, vamos a ver, esta que está acá, dice,
The boys, some irregular plural nouns at est. Children, que en este caso son niños, yo le voy a agregar la apóstrofe y la S, children's. The children's bicycles are blue. Es decir, las bicicletas de los niños son azules. Entonces, las bicicletas pertenecen a los niños. Entonces vemos ahí cómo el posesivo pues va tomando función. Este es como una introduction. Vamos a ver el siguiente, donde nos genera más ejemplos. There are more examples about it. So I want you to check. Ok. Vamos a la siguiente. Vamos a cambiarlo. Vamos a ver. Let's see here. Vamos con el siguiente, que en este caso vemos un cuadro más generalizado y vemos ahí la estructura. Veamos de qué se trata. Vamos explicando one by one para que pues usted pueda ver la siguiente. Me dice si lo pueden visualizar bien. ¿Lo ven bien la imagen? Sí. Excelente. Vamos con el primero. We go with the first one. Vemos que aquí está el uso y está para singular. Y vemos que está el apóstrofe y una S. Entonces, este es para singular porque el apóstrofe va antes y luego la S. My father's car. Entonces, yo quiero decir el carro de mi papá. Pero como es posesión, yo mejor digo my father's cars. Es una estructura bien americana. Es bien, bien americana. Entonces, vemos que está father porque es el papá. Luego viene el apóstrofe y la S. Y luego viene car. Entonces, carro va hasta el final. Entonces, yo digo el carro de mi papá. Y decimos my father's car. The dog's toys. Los juguetes de mi perro. Entonces, vemos ahí que está el apóstrofe y la S. Y luego toys. Es decir, los juguetes del perro. Y ahí vemos el cambio, ¿verdad? Vemos ahí cómo la figura se va dando. The president's suspicious. Entonces, vemos ahí que el suspicious tiene que ir junto a president. Entonces, vemos que está el apóstrofe y la S, ¿verdad? Para poder generar posesión. Justamente como lo hicimos en el... Where's the meaning? Suspicious. Suspicious es algo sospechoso. That's the meaning about suspicious. This is when something is like insecure or is a little doubtful. So people are like, I don't know, doubting about this person. Entonces, eso es lo que llamamos suspicious. So es como una tipo sospecha o desconfianza, right? And let's see this one. Entonces, las sospechas del presidente. Entonces, para no decir the suspicious of the president, mejor decimos the president's suspicious. Y ahí vemos el ejemplo, something that we were talking about. Así que cuando ya entremos a los ejercicios, va a ser como un poquito más familiarizado para ustedes. It will be like more natural for you guys. Vamos con el siguiente, que en este caso, pues, es siempre con irregulares y plurales. Y quiero ver, vamos a mover esto de acá. Possessives. Vale. Vemos el segundo, que aquí está siempre la misma línea, el apóstrofe y la S. Y lo ocupamos para plurales irregulares. Entonces, aquí lo vamos a usar para plurales. Entonces decimos, the children's stories. The children's stories. Entonces, the children's story. Significa la historia de los niños. Entonces diría, the children, apóstrofe S, story. The man's room. Es decir, la habitación de los hombres. Entonces, vemos ahí que dice men's, la apóstrofe la S y room. Ya se convierte en un posesivo. Vemos cómo va la estructura. Ahora va la siguiente. Ya vimos aquí el apóstrofe para plural y este mismo para singular, para los dos.
Ahora viene el tercero. Aquí ya solo vemos el apóstrofe. Veamos qué pasa. After regular plural ending in est. Dice que vamos a utilizar el apóstrofe para finales de plurales regulares. Aquí vemos que el sujeto está en plural. The boys ya es plural, los chicos. Entonces, como la S de plural ya está ahí, yo solo le voy a agregar el apóstrofe. Y ahora voy a decir the boys' restroom, que significa el baño de los chicos. The boys' restroom. Entonces, ya no tengo que agregarle otra S porque ya boys, que es muchachos, ya está en plural, pues entonces yo solo le pongo el apóstrofe. The boys' restroom. The teacher's lounge. Entonces vemos ahí the teacher's lounge. Para referirnos al lugar donde están los maestros. También en inglés le llaman salón a los lounge. Es un salón. That's what I'm, that's, we can see that. Look at this one. Vamos a ver. Entonces tenemos la siguiente. The teacher's lounge. I have a question. Yes. The boys lleva el apóstrofe al final, pero the teachers lo lleva, no lo lleva después de la S. Ajá. No sé si hay, tendría habrá que, un error ahí. Sí, hay un error porque tendría que ir, como es plural, es el salón de los maestros. Entonces aquí sería de teachers. Entonces aquí tendrían que haberlo puesto acá. Porque sí, como está, y está como que fuera en la primera regla, donde es singular. The dog's toys. Entonces, aquí lo han puesto. Ajá, por eso tenía la pregunta, la interrogante yo. Excelente, buena observación. Good, good job. All right, look at this one. The tourist passport. El pasaporte de los turistas. Vemos que está la S, porque turistas es plural. Entonces, solo le agregamos la apóstrofe. Y luego passports, los pasaportes de los turistas. Entonces vemos ahí como, por ser plural, pues solo le agregamos el apóstrofe al final. Y aquí tenemos el siguiente. Ya en los ejercicios ya van a ir entendiendo un poquito más. El use, el apóstrofe más la S, or singular nouns ending with S. Chris, este es un nombre. De hecho, Chris es singular, es un nombre. Entonces tiene una S. Por lógica, como no es un objeto, entonces tiene que agregarle el apóstrofe y la S. The Chris Computers. Entonces, usted puede decir, Chris Computers tiene las dos oportunidades de escribir Chris Computers con la S, el apóstrofe y la S, o puede poner Chris y pone el apóstrofe al final. Los dos se pueden. Porque en este caso Chris es una persona. Entonces la S ya la trae de por sí la palabra. Pues entonces usted solo le va a poner la apóstrofe y la S. O solo la S y luego la apóstrofe. O Thomas Carr. Entonces Thomas ya la palabra en sí termina con una S. Pues. Entonces viene usted y le agrega solo la apóstrofe y la S. Entonces va a decir Thomas Carr. Y la siguiente, Douglas House. Lo mismo, Douglas ya trae una S de por sí la palabra, entonces usted tiene que poner el apóstrofe y la S. Para decir la casa de Douglas, decimos Douglas Carr, house. Look at that example. Luego venimos con the used, right? Look at that. Est, el apóstrofe y luego la S. Veamos qué sucede con esta regla. Veamos qué pasa. The last of two or more nouns. El último de los dos o más sustantivos. Este ya van dos personas incluidas acá. Decimos, Anna and Tom's car. Entonces decimos el carro de Anna y Tom. Yo digo primer nombre Anna and Tom. Ya en el segundo nombre voy a poner el apóstrofe y la S. Para decir de Anna and Tom's cars. Daniela and Luis house. Stephanie and Noemi's computer. Sam and David's
classroom. Y entonces agregamos el apóstrofe ahí donde está. Y la última, que es como general también, el S, el apóstrofe S. Y each of two or more nouns. Por ejemplo, Anna's and Tom's cars. Aquí yo puedo agregar en los dos el apóstrofe y la S, porque ya es plural. Anna's and Tom's cars. Como usted se fija, ya carros ya no es singular, sino que ya es plural. Entonces aquí yo solamente le agrego el apóstrofe y la S a ambos. Anna's and Tom's car. David's and Louis' houses. William's and Thomas' classrooms. Y entonces vamos viendo ahí como el ejemplo de los possessives. Vayamos al grano y vamos a formar unas oraciones utilizando los posesivos para ver qué reglas son las que podemos utilizar. As genitive, English grammar exercises. Genitives as, it is used to show possession. En inglés a esta palabra se le llama genitive. Ahí está el genitivo, dice genitive. So, este se ocupa también para referirnos a posesión, como el que vimos anteriormente. La estructura se le llama genitive. Para nosotros es como el famoso genitivo, para la estructura genitiva. Vamos a hacer el primero. Ustedes, si ustedes saben la respuesta, me ayudan. Vamos a usar el chat, ¿les parece? Yes. Vamos a ver. Yo quiero decir que there is Tim. He is Tina y brother. Dice que él es Tina y brother. Entonces, yo quiero decir que él es el hermano de Tina. ¿Cómo sería en este caso para utilizar el apóstrofe? Exactamente. Miguel ya nos contestó. Tina's brothers. Ajá. Eliseo también, muy bien. Tina's brothers, como es una persona, pues le agregamos Tina, el apóstrofe y la S, y brother, porque es singular. Muy bien, Wendy, Jennifer, excelente. Tina's brother. Muy bien, ahí nos dice que es el hermano de Tina. Entonces, vamos siguiendo siempre esa línea. Right? Muy bien, vamos con la siguiente. We're going to use the second one. Aquí ya tenemos, pues, le vamos a poner la comita y le vamos a poner la S. Y ahí está. Tina's brothers significa el hermano de Tina. Y ahí está. ¿Viene? La siguiente. This is an guitar. An has got two guitars. ¿Cuál sería aquí? Ajá. Entonces, muy bien, ponemos la apóstrofe y vamos a agregar la S. This is Anne's guitar. Entonces vemos ahí que es la guitarra de Anna. Anne has got two guitars. Muy bien, excelente ahí, Verónica. No sé quién por ahí más nos ponía en el chat también. You wrote properly this exercise. And Anna and Wendy too. Eliseo 2, Jennifer 2, also doing that. Siguiente. Tengo segunda, vamos con la siguiente. Look, Amy, son. ¿Cómo sería ahí? Veamos el chat. Ahí está, Amy, son. Ya nos pusieron ahí la respuesta. Entonces les voy a copiar a ustedes sus respuestas. Hacemos el apóstrofe y le agregamos la S. Oh, look, Amy's son, es decir, el hijo de Amy. Ahí está, muy bien. Great job, Amy's son. Muy bien, we're doing great. No sé si ustedes ven el color rojo que voy agregando en la pantalla. ¿Lo ven? ¿Sí? Yes, yes. Teacher. Thank you so much. Right? Yes, teacher. Thanks a lot. Okay, what about the dog? Look at the dog. The dog. Name is Bully. Bully. How this will be? Use the chat to try it. The dogs. The dogs' names. Es singular, recuerden.
no lo pongan en plural. Entonces está la apóstrofe. We have the apostrophe. And we're going to use S. I'm sorry for my S, but I'm using this pen. And it's very challenging. The dog's name is Bully. You can see that. Vamos con Lisa. Lisa cat is hungry. Thank you, David Alexander Mejia. That's good. And also Veronica too. All right, vamos con Lisa. ¿Cómo sería el de Lisa? Lisa's cat is hungry. Lisa's cat. Ahí está. Y en el apóstrofe, and we use the S. Look at that. Lisa's cat is hungry. Lisa's cat is hungry. Look at the example. That is the grammar structures. Look at that. Look at this one. All right, let's go with that. Let's try the next one. Dennis is a man. It's a man's name, right? Es decir, que Dennis es el nombre de un hombre. Dennis is a man's name. Es el nombre de un hombre, right? That's the name. Okay, also we have Braulio and also Jose too. And now some of you are like completing the exercise we have here. Okay, look at the next one. We go to Daniel's party. ¿Cómo sería ahí? Daniel's party. Muy bien, ahí ya estamos viendo en el chat that you have the correct answers here. Okay, we go to Daniel's party. Entonces vemos ahí que estamos utilizando el apóstrofe y la S porque todas las palabras son en singular. ¿Verdad? Look at that. Vamos con Adam. Adam, help me with Adam. Look at that. Adam is Julia. Julius. Yes, Julius. Is Julius' husband. Yeah, that's right. Entonces decimos Anne's guitar, Amy's son, the dog's name, Lisa's cat, man's name, Daniel's party, Julia's husband. Y la última, Charlene is Amy. Amy's mother. Okay. And also we get that, yes. Charlene is Amy's mother. Entonces vamos viendo que como los dos son singular, es fácil. Pongo el apóstrofe y pongo la S. Entonces vemos que la práctica es un poquito sencillo. It's pretty easy exercise. So I think it's not a big deal for you guys to work on that. Veamos. ¿Cómo vamos a esta parte? ¿Vamos bien? Está fácil, teacher, esa parte. Yeah, it's easy. Thank you. All right, vamos a ver la siguiente. Veamos los siguientes ejercicios para ver cómo los dominamos. So we go on to the next page, right? I will clear all drawings and we go back to the next part. Vamos a ver, dice, complete sentences with the correct possessive. Aquí pues tenemos también el siguiente, so we will use the chat and we will work together here with us. Okay, look at the first one. This is the book. ¿Cómo puedo decir? Este es el libro de Peter. ¿Cómo sería ahí esa oración? Podemos usar también acá el chat. Peter's books. Peter's book. Ok, en este caso pues voy a usar el chat para poder contestar. So we have the first one. This is a Peter's book. Y entonces vemos que es el libro de Peter. Peter's book. Number two. Look at the number two. ¿Cómo sería la segunda?
let's go to the Smiths, right? Como aquí ya, ya es plural, usted solamente le va a agregar ahí el apóstrofe. Smiths. Vamos donde los Smiths. Let's go to the Smiths. Entonces, como ya es Smiths, ya estaba la palabra, yo lo puedo poner con el apóstrofe al final o con el apóstrofe y luego la S. Porque lo, podemos usar los dos, como acuérdense que los Smiths es un nombre, por decirlo así. Entonces, ahí está, muy bien, lo tienen muy bien ahí en el chat, lo han contestado bien. That is the point. Vamos con el tercero. The room is upstairs. Vamos a ver, ¿cómo puedo decir yo? The children's room, look at this. Excelente, right? So the children's, como vimos en el ejemplo anterior, si ustedes se acuerdan, sorry, quiero ver. Sorry, sorry, we go back. We always feel the same. One second. Aquí está. Like the ones we were using. Como vemos, está children. Entonces, aquí, ustedes lo han hecho muy bien, porque está children, está el apóstrofe y luego la S, the children's story. Entonces, pues ahí nos quedó muy bien el ejemplo que ustedes hicieron. That is good. You have the domain of the topic. Tienen ese dominio del tema, eso está interesante. Va, entonces la 3 sería the children's room is upstairs. Excelente, por ahí. Felicidades ahí a Veronica, Ruth, and some of you, like Rubens, Braulio, and some of you have answered this exercise. Número 4, vamos con el número 4. Number 4, let's see. Yeah, and tenemos ahí a varios también. John, look at John. John. John's sister. Muy bien, Eliseo, Wendy. Good. Ruth, Jacqueline too. Excellent spelling. Check the vocabulary. Muy bien. A poner la respuesta ahí, ya me ganaron. Miren, a poner ahí, ustedes lo ven. Ahí sí. Medio me les descuido y ustedes ya van adelante. Vamos con la siguiente. Número 5. Vamos a ver. Number 5. Ahí tenemos dos. Vamos a ver. Susan and Steve's. Ana, excelente. Siguiendo las reglas. Uy, espérenme. Me quiero detener aquí a felicitar a dos estudiantes. Eliseo, muy bien. Susan's and Steve's. Apóstrofe con los dos. Veamos. School. Is all. Susan and Steve's school. En este caso, pues la respuesta sería solamente Susan. Susan. And Steve, school is all. Como aquí solo se refiere a escuela, entonces solo en una vamos a agregar el apóstrofe aquí. Bien. Susan and Steve's school is all. Ahí está. Miguel lo tiene ahí bien. Solo el Steve ahí. Lo hizo muy bien ahí. Y también lo ha puesto muy bien Wendy, José, Ana. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos con la 6. Let's go with the number 6. Shoes are on the second floor. Veamos. Le voy a pedir copia. Ahí está. Muy bien. Wendy, Veronica, Anna, men's. Muy bien. Está men, apóstrofe y la S. Excelente. That's what I love. That's what I love. That's the structure. That is the way. Okay, look at the following exercise here.
Vamos con la siete, number seven. Number seven. Help me with the number seven, please, students. I need your help with that. Vamos a ver que me cargue acá el ejercicio. I'm still waiting. It's working that way. One second. Wait a moment. It's not yet. It's not ready yet. Look at that. Okay. Veamos, veamos. My parents' car. My parents. Ahí, si ustedes se fijan, ya está la palabra parents. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agregar parents y el apóstrofe, ¿verdad? Que era prácticamente el ejemplo que habíamos hecho. Ajá, muy bien. Ahí este. Tenemos a Verónica. Muy bien. My parents' car. Entonces ponemos parents y luego ponemos el apóstrofe. My parents' car was not expensive. Es decir, que el carro de mis padres, en este caso, no era muy caro. My parents' car was not expensive. Y vamos con la 8. CD player is new. Ajá, Charles. Muy bien por ahí. He visto 4 respuestas correctas ahí. Muy bien. Muy bien, Ana, Wendy, Jennifer. Ajá, Charles. Muy bien. Ahí podemos usar las 2 formas. Podemos, como ya termina con una S, solo le ponemos el apóstrofe o le ponemos el apóstrofe y otra S. Así como lo tiene Ruth. Ah, exactamente. Ruth Noemí Guevara nos ha puesto los 2 ejemplos. Muy bien, ahí hasta le voy a copiar ahorita. Ahí está, miren. Charles o Charles. Las 2 formas son correctas. Porque ya lleva la S, pues, incluida. Entonces, so we can use that. Thank you. Thanks, Jacqueline. That's good. Vamos con la siguiente. That would be número 9. The number 9 here. Look at the following example. This is the boy's bike. Yes, Jacqueline, Wendy, thanks a lot. Yeah. Jennifer, too. Miguel, thank you. Evelyn, too. It's good, too. Veronica. Because it's singular. That's right. That is one of the topics. Yes, thank you, guys. That's great. And we'll go with the last one. The last exercise here in this part. Vamos con el último ejercicio. These are pencils. The voice... Pero ya está boys. Entonces, muy bien. Boys, pencils. Ahí pues sería boys y el apóstrofe va al final. Aquí solo le vamos a agregar eso. Así es, como lo ha hecho David Alexander. Así, como ya va la S, entonces yo solamente le voy a agregar el apóstrofe. Boys, pencils. Estamos usando los lapiceros de los chicos, entonces lo único que voy a hacer yo es solo agregarle el apóstrofe, porque ya la S en plural ya está. Entonces, we can see the example. Look at this part of the roast. The boys' pencils. Yes, that's right. That's correct. Ok, eso es parte de los possessives. Pues nosotros muchas veces los usamos en las estructuras en general. So we can use this like in part of the structures. It's like a it's like a piece of cake. Let's see. I know. Bien, ¿cómo puedo decir yo en inglés? Aquí, hoy sí podemos activar ahí los microphones and we can also practice. Let's see. ¿Cómo puedo decir el carro de mi hermano? ¿Cómo puedo decir el carro de mi hermano? Brother's cars.
The brother's cars. Then my brother's car. Okay, let's see my brother's car. Okay. My brother's car. Es decir, el carro de mi hermano. Okay. Okay, look at the next one. La casa de mi amiga. ¿Cómo digo yo la casa de mi amiga? The house, my friend's. My friend's house. Yes. My friend's house. Yeah. Look at that. My friend's house. Look at the chat because we are like updating here the exercises. Okay, let's continue with the next one. Vamos a decir. Vamos a ver. ¿Cómo digo en inglés el cuaderno de Luis? De Luis notebook. Tiene que sonar ahí. Luis. Eso, notebook. Eso, muy bien. Good. Que no se pierdan detalles. Aquí yo pude haber dicho solamente Luis y le pongo el apóstrofe. O le pongo el apóstrofe y la S. De Luis notebooks. Así como lo puso José Aristides también. Tiene esas dos opciones. That's the way. Great job. Okay, let's continue with the next one. Let's see. How can I say el celular de Doribel? ¿Cómo puedo decir yo el celular de Doribel? The Doribel cell phone. The Doribel's cell phone, okay? So we can see that. All right, entonces ahí vamos usando lo que son los possessives. This is part of the exercises related to the possessive adjectives. Y ahí sí cambiaría. Ahí sí, entonces sería like that. Doribel's cell phones. Porque es el objeto va al final y en el posesivo va a la derecha. Entonces sería the Doribel's cell phones. So we can see the context. All right, let's continue. Let's go with that. Vamos a ver. Vamos a dar ahí en next exercise. Let's see the next one. Vamos al siguiente tema, que es un tema que es muy importante, que es el present continuous. Hay diferentes reglas para el presente continuo. Para empezar, we talk about the present continuous. We use the present continuous to talk about action that are happening at the time of speaking. Quiere decir que usamos el presente continuo para hablar acerca de acciones que suceden, acciones que suceden al momento de que los estamos hablando o estamos sucediendo. Por ejemplo, si yo dijera, ¿y qué está haciendo Miguel? Ah, Miguel Mejía, él está poniendo atención en clases. Entonces estamos usando el presente continuo porque él está realizando una acción. ¿Cómo podría decir yo, por ejemplo, ¿qué está haciendo Jacqueline Elizabeth? Jacqueline Elizabeth, she is paying attention in class. Ella está poniendo atención en clases. Entonces es una acción que está sucediendo. ¿Y qué está haciendo Carolina Giselle? Carolina Giselle, she is watching the screen. Ella está viendo la pantalla. Entonces, son acciones que están pasando. That is the point. All right, so here we go. Veamos los ejemplos. Luz del cuarto, la luz del patio. Let's see this one. Okay, tenemos posesivos y tenemos negativos y tenemos preguntas. Para eso, micrófono está conectado por ahí. Wendy, su micrófono. Thanks. Vamos a ver. Tenemos ahí el positive. I am. Vamos a volver a estudiar otra vez los pronombres y el verbo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Para decir nosotros somos o nosotros estamos. Y en su forma contractada, ¿verdad? I'm, you're. Y ustedes hasta especialistas hicieron ya de esto. He is, she's, it's, we're, and they're. Pero aquí ya va a cambiar la cosa. Porque aquí vamos a utilizar un verbo y le vamos a agregar ing.
este ING se le llama gerundio. El objetivo del gerundio es darle como una acción al verbo. Por ejemplo, si yo digo correr, yo voy a decir corriendo. Si yo digo comer, yo voy a decir comiendo. Si yo digo estudiar, voy a decir estudiando. Entonces, ese verbo se le llama gerundio. En inglés es work, working. Study, studying. Play, playing. Use, using. Entonces digo, I am using. Estoy usando. You are playing. Tú estás jugando. He is dancing. Él está bailando. She is studying. Ella está estudiando. We are watching TV. Nosotros estamos viendo televisión. Entonces, vamos a utilizar como estructura el verbo to be, el pronombre, más el verbo con ing. No se preocupen de esto porque vamos a hacer ejercicios también. Y la forma negativa que ya la conocemos, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. Y en forma contractada que sería I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't. Lo mismo, más el verbo con ing. Para decir, yo no estoy trabajando. I am not working. Tú no estás trabajando. You are not working. She is not working. Y así sucesivamente. Para preguntas, pues usamos el pronombre primero, el verbo y luego el pronombre. Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? Entonces vemos ahí la estructura. Veamos ahí el ejemplo que estamos llevando en esta estructura. But we can see some examples. We can see some examples for the more. Okay, so look at this. Look at this. Veamos el siguiente y para respuestas cortas, yes, I am. No, I'm not. Y así vamos paso a paso para esta estructura. Look at the example. One second. Y para la forma negativa, pues decimos, I am not, you are not, he's not, she's not, we're not, you're not, and they are not. Entonces vemos que la misma secuencia para los verbos. Pero lo que me interesa a mí es que hagamos ejercicios, porque a través de los ejercicios es que vamos con un nivel más comprensivo en cuanto a los ejercicios. Así que vamos a pasar a la siguiente. We go on to the next exercise and we will be checking the following part. One second. Look at the following exercise. Just give me one second. And meanwhile, we go on to the next part. Okay. Ahí está. Aquí vemos otro cuadrito donde podemos ver como la estructura nuevamente. Las tres formas, afirmativo, negativo y pregunta. Por ejemplo, ahí vemos en color celeste el verbo to be. I am playing football. Yo estoy jugando fútbol. You are playing football. Tú estás jugando fútbol. He is playing football. Él está jugando fútbol. She is playing football. It is playing football. We are playing football. You are playing football. And they are playing football. Entonces vemos que ahí el pronombre es estoy jugando, está jugando, ella está jugando. Para negativa sería I'm not playing football. You are not playing football. She is not. Ella no está jugando fútbol. Nosotros no estamos jugando fútbol y ustedes no están jugando fútbol. Y para pregunta es lo mismo, solo que el verbo be va al inicio, ¿verdad? Am I playing football? Are you playing football? Is he playing football? Is she playing football? Is it playing football? Are we playing football? Are you playing football? Entonces vemos ahí que el orden pues se va a mantener. Este mismo orden ustedes van a utilizar en las oraciones.
cuando vayan a referirse a alguna estructura. Hagamos un ejercicio aquí. Vamos a mover para acá. Next one. Y vamos a tratar de recordar. Entonces, para eso necesito hacer más pequeño esto. Dice que la primera oración dice, he saved money because he wants to buy a car. Él está ahorrando dinero porque quiere comprar un carro. Ayúdenme ahí, ¿cuál podría ser? He is saving money because he wants to buy a car. Quiero ver, lo voy a poner aquí. He is saving money because he wants to buy a car. Muy bien. Excelente. Entonces vemos ahí. Y vemos que ahí pues la oración ya nos dice que está ahorrando to buy a car. He is saving money to buy a car. Ahí está. Muy bien. Thank you. Excelente ahí. David. Thank you, David. Vamos a ver. My parents look for an apartment. ¿Cómo sería ahí? ¿Quién me ayuda? Ayúdenme, por favor. ¿Sería you? Ah, sorry. You le faltó. Me faltó ahí. Ya la noche me está pasando balance. You are. Ahí está. A ver, you are. You are not listening to me. Mm-hmm. You're not listening. Yeah, you're not listening to me. Listening. Oh, you aren't listening to me. Oh, you are not. Exactly. You aren't listening to me. Or you are not listening to me. Muy bien, excelente. Miren, ustedes andan al 100 de energía ahorita, por lo que veo. Vamos a ver. Yeah, thank you, Evelyn. Thank you, David. Well, it's actually. I'm looking for a new apartment. Mira, ustedes lo voy a pasar avanzado de una vez, quizás, fíjense. Okay. I'm looking for a new apartment. Okay, entonces sería my parents are looking for new apartment. Looking for a new apartment. Mis papás están buscando. Ahí está, miren, mis papás están buscando un apartamento. Entonces vemos ahí que dice an apartment. Ahí está, miren, look at the example. The victim is not cooperating. En este caso, pues como termina en una E, le voy a eliminar y le voy a agregar una ING. Is not cooperating. No está cooperando. ¿Miren? The victim is not cooperating. La víctima no está cooperando con la policía. Vamos con la siguiente, que es plan. We are playing a trip to Japan. We're planning a trip to Japan. Okay. En este caso, pues, we're planning. Let me see. We are planning. Y este se escribe, cuando se forma en esta estructura, se le va a agregar otra N adicional para decir planning. So, we are planning a trip to Japan. Estos ejercicios son bastante comunes. Entonces, a medida que usted los vaya desarrollando, se va a ir memorizando cómo funcionan cada uno de estos. Entonces decimos, you are not listening. And we're not saving. Cook, what about cook? I am cooking fish for the dinner. Entonces decimos en inglés, estoy cocinando. I am cooking. Pescado para la cena. Okay, I'm cooking. Look at the examples. All right, look at that. Look at that. Ustedes ven la pantalla sin ningún problema, ¿verdad? ¿No les aparecen? Yes. Okay, perfect. Okay, vamos con la siguiente. The water. The water is boiling. It's boiling.
The water is boiling. It's boiling, right? El agua está hirviendo. Entonces decimos the water is boiling. Okay, look at the following example here. The water is boiling. Vemos ahí cómo la estructura vamos utilizando. Vamos con la siguiente. He is o he are. ¿Cuál sería? Veamos cuál es. Veamos. He is in training because he has health problem. Ah, muy bien. Lo vamos a hacer, hagámoslo en contractado. Vaya, pues. Usemos ahí el secreto. Entonces, training. Okay, so he is in training. Y lo ponemos acá. Look at that. So he is in training because he has a health problems. Él no está entrenando porque tiene problemas de salud. Así sería la traducción de esta oración. Él no está entrenando porque tiene problemas de salud. He isn't training because he has health problems. Y ahí vamos con el ejemplo. Look at the next one. Let's see. I don't work. ¿Cuál sería la penúltima? I'm not working. No estoy trabajando. Entonces vamos acá. The example. Look. Y ahí está. Miren, I am not working. Okay, la última. It is not raining now. We can go to the park. Mm-hmm. ¿Cómo podríamos hacer contracción aquí? It's not raining. Y ahí vemos que hicimos el contraction. Look at that. So it's not raining. We can go to the park. So we actually can check that. Okay. Teacher. Hi. Oh, question. Al not no se le puede poner también el apóstrofe. Así ¿a cuál? Como hizo con el it. Al not. Sí, así como este. Por ejemplo, el del train. Ajá. Ahí. ¿Dónde está el it? Sí, acuérdense que son las dos formas. Isn't or is not. O sea, podemos usar las dos formas del negativo. Ok, look at that. So, entonces vemos cómo las oraciones las usamos en esa estructura del present. And the present continuous, ya sea affirmative and negative. So, as part of the examples. I will share with you guys, les voy a compartir por cuestiones del tiempo, unos ejercicios también para que ustedes los puedan desarrollar, ya que el objetivo es que ustedes pues, puedan tener el dominio de la estructura del present continuous, ya que este tema pues ustedes lo van a estudiar hoy, lo van a estar estudiando también en los siguientes módulos, ya que este tema, al igual que los que hemos visto, los estarán viendo constantemente. La idea es que ustedes se familiaricen con las estructuras gramaticales y los vayan como desarrollando paso a paso. Veo que dentro del grupo hay estudiantes bastante destacados en cuanto a este tema. Ya tienen un conocimiento previo, eso es muy bueno. Entonces, compartan también con los demás compañeros en el grupo. Igual, cualquier consulta que tengan, pues la pueden hacer. And also, we are just ready for helping you guys. Así que, pues, we're about to finish the class today. Y congratulations for all of you that who have been practicing a lot. So don't stop and keep it at working and practicing online, staying home with the vocabulary. Y nos veremos hasta la siguiente semana. Okay, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya que pues la otra semana terminamos el módulo con la lección 5. So questions, ¿alguna consulta? Si no, pues that is all for today. And, vamos a pasar rapidito las. ¿En serio no va a haber clases mañana, teacher? Es que no, pero mañana no tenemos clases nosotros. Como lo que había mandado un mensaje para reponer el 16. Habían reprogramado para viernes 23 una clase. Hay un mensaje ahí en WhatsApp. Para 23.
Pero es que la compensamos un viernes antes. Sí, nosotros ya la habíamos hecho. Ajá, nosotros ya la habíamos hecho. Ah, ok. Entonces ya no estamos libres hasta la otra semana. Solo les voy a pasar la asistencia rapidito y pues ahí ustedes pueden ir saliendo, ¿ok? Porque no lo hicimos al inicio. ¿Yes? Ok. Entonces usted dice presente, pues lo anotamos y ya puede ir saliendo. Bien. Ana Elizabeth García. Present. Thank you. Braulio Heriberto. Presente, teacher. Carolina Giselle Rodríguez. Carolina Giselle. David Alexander. Present, teacher. Okay. Okay, don't worry. David Alexander Mejía. I'm here, teacher. Thank you. David Antonio Polanco. Denis Eliseo Gutiérrez. Presente, teacher. Thank you. Doribel Arely Arriaza. Present, teacher. Thanks. Emerson Alexander Moreno. Emerson. Present. Thanks. Evelyn Janet present. Cáceres. Present. Thank you. Fátima Esperanza Rivera. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Elizabeth Guevara. Present, teacher. Thanks. Jennifer Marisol Iraeta. Present, teacher. Thanks. Jonathan Eduardo Elías. Jonathan Eduardo Elías. José Aristides Moreno. José. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Noemí Romero. Jocelyn Noemí Romero. Just not. Kevin Josías Flores. Kevin Josías Flores. Luis Miguel Mejía. Luis, thank you. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Marcela. Melissa Giselle Rivera. Melissa Giselle Rivera. Presente, teacher. Thank you, Melissa. Norma Andrea Acosta. Norma Andrea Acosta de Campos. Omar Alberto Chacón. Omar Alberto Chacón. Presente, teacher. Oh, thanks. Rebeca Michelle Gómez. Rebeca Michelle Gómez. I'm here. Thank you. Rubén Alexander Reyes. Rubén Alexander Reyes. Present, no. Teacher. Okay, thanks. Thank you. Ruth Noemí Guevara. You're welcome. Okay. Present. You're welcome. Okay, great. Vanessa Scarlett Castillo. Presente, teacher. Thank you. Verónica Stephanie Castro. Presente, teacher. Thank you. Walter Alexander Quijano. Presente, teacher. Thank you. Wendy Lizeth Carías. Presente, teacher. Gracias. Yolanda Arely Flores. Thank you. Okay, don't worry. Okay, thank you. Yuri Alexander Osorio. Yuri Alexander. Yuri, no está. Okay, that is all. Thank you guys. Have a beautiful night to everybody. See you next time. Thank you, teacher. Thank you. Bye bye. Bye. Good night. Bye. Night. Bye bye. Take care of you too. Bye. Good night.